aproximadamente, dentro de lo mal que se ve, se puede notar como nos vamos para arriba ahí y después plano. Esto obviamente no es así. Esta parte está toda golpeada, está estirado, entonces se estira la chapa y se hace un bobo. Ok, listo. Después de una horita, horita y media de trabajo, ya prácticamente tengo todo listo. Me falta sacar unos golpecitos acá. Y ya paso para esta parte, esta cara acá que no tiene nada, prácticamente creo que no tiene nada. Y ya estaría para poner la parte interna de la óptica, el soporte. Esta parte básicamente no hay mucho que hacerle, sencillamente enderezar algunas chapas como esta que están todas así dobladas. Lo que sí tengo que arreglar un poquito es esta. Esta pieza se resiente cuando se choca la esquina. Esta esquina estaba chocada y está enderezado, esto un poquito enderezado, porque estaría peor. De la forma que está en la esquina estaría peor esto, así que está enderezado. Pero ahí se ve bien. Ahí vamos a terminar eso, intentar acomodar esa esquina, todo este ángulo que está deformado. Parte está caída, todo esto está caído, hace este trabajo. Vamos a ver de acá. Yo tengo apoyado ahí ambos dedos, los dos cantos. Vean cómo el otro dedo se va más abajo. Eso significa que está caído el guardabarro, la punta esta, está caída hacia allá, por lo que se mete abajo de la línea del capó.
líneas ya quedaron, la separación, la profundidad está listo. Esto está listo. La puerta también. Digamos que la puerta y el guardabarro están casi terminados. Obviamente el guardabarro me falta planchar acá.